que Farah me vea así. ¿Os preocupa que prefiera vuestra nueva forma? Carne chamuscada, ojos incandescentes, rostro de latido. Seguro que será... ¿Esto es necesario? Sí. ¿Estáis seguro? Sí. Vale, malgastad vuestro valioso tiempo rescatando a la princesa. No quiero ni pensar lo que estará haciendo el visir. Probablemente expandiendo su ejército, torturando ciudadanos inocentes, pidiendo que reino conquistado después. Lo que debería estar haciendo es morir. No he olvidado mi misión. Pues parece que sí. Es que esperaba un poco más de vos. En la isla del tiempo estabas tan centrado, tan dedicado. Tan egoísta. Tonterías. Solo intentabais proteger lo que era vuestro. ¿Qué hay de malo en eso? Mirad alrededor. Toda esta destrucción es obra mía.
pasearos por un burdel mientras vuestra ciudad se derrumba, yo no lo llamaría heroico. Estoy aquí por Farah. No estáis aquí por ella, estáis aquí por vos. Os ha hecho sentir culpable y queréis demostrarle que está equivocada. Vuestros motivos para estar aquí no son desinteresados. Vos no conocéis mis motivos y no me conocéis. Yo soy vos. Y cuanto antes os deis cuenta, mejor. He estado pensando lo que dijisteis. Y tenéis razón. Yo... ¿No veis que estamos en medio de una conversación? Si tanto deseáis la muerte, tened la cortesía de esperar vuestro turno. He matado a casi todos los guardias. No debería haber peligro. Id por las mujeres y liberadlas. Yo me encargo de ello. Magnífico trabajo. Regresáis para salvar a Farah y ahora la abandonáis a su suerte mientras vos perseguís a la otra. ¡Mi héroe! Sabéis tan bien como yo que el burdel ya no es peligroso. Pero si no mato al monstruo de arena, supondrá una amenaza para Farah. ¿Debo continuar desde aquí cuando regreséis?
seguirla? ¿Pensáis ir tras ella? ¿O queréis que vuestro enemigo escape? Se burla de vos, príncipe. ¡Id tras ella! ¡Castigaos! El tiempo. El visir ya ha empezado a transformar a las mujeres que he capturado. Solo retrasáis lo inevitable. Si ganara algunas arenas cada vez que alguien me dice eso. ¡Oh! ¡Para mí! Las mujeres están liberadas y a salvo. Habéis hecho bien en regresar. ¿Príncipe? ¿Vos? ¿Sois uno de ellos? ¡No, Zara! ¡Esto no es lo que parece! ¡Sois un monstruo de arena! ¡Me habéis mentido todo este tiempo! ¡No! Las arenas me han contaminado, es cierto. Pero mi mente y mi corazón me pertenecen. Por favor, creedme. ¡No os acerquéis a mí! Si os tenéis que ir, reanudaré la historia desde aquí la próxima vez. Bueno, es cierto que mentisteis. No, yo solo... ¿Sí? Ella no lo entendería. ¿En qué estaría pensando?
El príncipe. Su yo secreto había sido desvelado. Y a Farah la había perturbado mucho lo que había visto. Quizá debería haber sido honesto desde el principio. Demasiado tarde, vio que se había equivocado al guardar silencio. ¡Esperad! ¿Retomo el relato desde aquí? El príncipe se limpió en las aguas de la fuente. Aunque su cuerpo regresó a su estado normal,
No se podía decir lo mismo de su mente. ¿Veis ahora? El cambio era físico, nada más. ¿Por qué debería creeros? Todo lo que habéis hecho os contradice. He visto vuestra ansia por combatir. Os complacéis en provocar la muerte. Siempre hablando de venganza sangrienta. Vuestro frío desprecio por vuestra propia gente. Oísteis a las mujeres del burdel tan claro como yo, pero hicisteis caso omiso. Pero regresé. Regresé. Por vos. Sois príncipes solo de título. Id a reclamar vuestro trono.
pero que os quede claro. Lo hacéis vos solo. Tenéis un toque especial con las mujeres. Cuando no las matáis, están locas por alejarse de vos. ¿Eso lo llamáis luchar? Era pequeño. Solía perderme por las callejuelas de la ciudad. Me pasaba horas corriendo y pegando brincos, imaginando que era todo tipo de criaturas. Los tejados y pasadizos eran ventanas secretas a otros mundos.
He herido vuestros sentimientos. Está cerca. Prosigamos al fin nuestro camino. El príncipe acabó teniendo que aceptar que había perdido a Farah. Y que solo él era responsable de ello. Si no le hubiera ocultado la verdad y de haber mostrado más compasión, quizá las cosas habrían sido distintas. Pero ya era demasiado tarde. ¿Debo continuar desde aquí cuando regreséis? A pesar de esto, o quizá por esto mismo, al príncipe le afectaron profundamente las palabras y acciones anteriores de Farah. Habían estimulado un cambio en él, sustituyendo poco a poco las oscuras exigencias de su implacable alter ego. Lleváis un rato muy callado. ¿Qué se os pasa por la mente? Quizá ella tenga razón. ¿Dónde está el príncipe que yo conocí? Sois un guerrero curtido. Dejad de ser tan sentimental. No es propio de vos. Si fuera algo que pudiera descartar o ignorar, lo haría. Debéis intentarlo. Os espera la prueba más dura a la que os hayáis enfrentado jamás. Mm.
Decidme, pues, ¿en qué creéis vos que consiste ser un guerrero? Es desear combatir. Buscar la solución con la espada. ¿No estáis de acuerdo? Si me hubierais preguntado cuando nos conocimos, os habría dicho lo mismo. Ahora, no estoy tan seguro. Pues pensadlo entonces. Verdadero guerrero lucha por otra cosa que por sí mismo. ¿Y qué pasa con el hombre que combate para mejorar su posición, para mejorar su vida? A menudo es la única forma de alcanzar la grandeza. Pero lo que vos describís no es un hombre. Es un monstruo. Ya veo. Tendremos que continuar el debate después. Mm-hmm.